Las necesidades en materia de iluminación siguen siendo el foco rojo por la inseguridad que se mantiene en las estadísticas de seguridad pública. Por ello, el Departamento de Alumbrado tiene la agenda saturada. Actualmente se encuentran en la colonia Granja. Andamos trabajando por la calle Hermosillo. Unos días más van a ver que la calle Hermosillo va a estar totalmente iluminada, ¿no? Ahí en la calle Hermosillo tenemos muchas áreas muy oscuras. Tenemos una iluminación muy, muy indisciplinada y en unos días antes de que termine esta semana ya va a quedar normalmente, ¿no?, la calle esa, hasta la unidad deportiva, todo lo que es la calle Hermosillo. Todos los puntos son importantes y urgentes, ya que son los habitantes de cada calle quienes personalmente y por su necesidad solicitan la atención. La agenda lleva a la dependencia al sector de la Reforma para la próxima semana. Vamos a pasar a la calle Reforma. La semana que viene la calle Reforma también va a quedar totalmente disciplinada. Disciplinada en el sentido de que las lámparas van a la misma altura, el mismo guataje y la misma características, el mismo modelo de lámparas. No que tenemos una variedad de lámparas también que se ven, no se ven uniformes y dan un cierto aspecto malo, ¿no?, para el trabajo de la iluminación. Pero además de la denuncia para que se atienda el problema, se pide se apoye en el cuidado de las instalaciones que son reparadas, pues en sectores como Colinas del Sol, Solidaridad, Buenos Aires, siguen siendo vandalizadas. Con imágenes de Amador López para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.